hurt me again. Several times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo estoy haciéndome un pequeño desayuno, un cappuccino y le fette biscottate, que ya yo les mostré, que es el pancito tostado que aquí se come con la mermelada o con la Nutella, con lo que tú le quieras agregar, hasta con la Filadelfia, ¿por qué no? Y después voy corriendo al curso, tengo clase hoy. Más tarde les quería enseñar algunas compritas que había hecho para la casa antes de que pasara todo el caos que ya ustedes saben. Pero había hecho unas compritas para la casa, no son tan grandes, pero son algunas cosas para decoración. Ya llegó el otoño, está llegando el frío y entonces es el momento de cambiar de estación. Y entonces me fui al negocio casa y compré algunas cositas que yo después les voy a mostrar. Y en el mercado, ¿ok? En una feria, siéntate, mi amor, en una feria que hubo aquí en el mercado, compré otras cositas. En realidad es la misma, pero dos veces. Y entonces yo desayuno, después me voy al curso. Cuando yo vuelva les voy a mostrar lo que entonces yo escogí. Un besito y si están desayunando, almorzando o cenando, buen provecho. Les quería mostrar, ustedes se recuerdan que la vez pasada yo les mostré esta mermelada, que son productos típicos sicilianos. Ok, la vez pasada era de durazno y esta vez la escogí de pera y canela. Vamos a ver qué tal, dice que tiene 82% de fruta fresca italiana. Yo no sé si allí se ve, no enfoca, pero bueno, tiene 82% de fruta italiana y de verdad que a mí me encanta, sobre todo porque son productos regionales. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the Bueno, entonces vamos a empezar con las compritas que yo realicé en el negocio casa, que ya yo les dije que normalmente cuando quiero comprar algo para la casa voy para allá, que hay bellezas, y les estoy mostrando estas fundas para almohada de color celeste, muy sencillas. Y aquí tienen estos cojines 50x50, me servían unos cojines grandes para poder colocarlos en para adornar un poquito la cama, digamos, y entonces no los tenía 50x50 y los encontré también de este color carta di zucchero, como se llama aquí, pero en realidad es un celeste casi tirando al gris y es así velutato con un color gris, así que de verdad que llama mucho el invierno, me fascina y no lo pensé dos veces. Y ahora les estoy mostrando aquí una cobija que también compré en el mismo negocio, que me fascinó, y por dentro está hecho con el material de pile, que es bastante, bastante calientico, y por la parte de afuera así toda peludita, que llama mucho también lo que es el invierno. Me fascina, sobre todo porque el color se combina muy bien. Y aquí ahora les estoy mostrando estos dos cojines, porque son dos, con las medidas 40x40,
de color celeste muy, muy claro. Digamos que este se parece mucho más, llega más cerca al gris claro, ¿ok? Con este relieve, esas líneas que se encuentran entre sí, me encantó. Quería uno todo liso y unos cojines que tuvieran un poquito de relieve para salir un poquito de, digamos, la monotonía. Y aquí entonces les estoy mostrando este vaporizador que es para perfumar la casa, que tanto, tanto yo quería. Yo normalmente perfumaba la casa con productos naturales, es decir, ponía a hervir un poquito de agua y le agregaba lo que me quedaba, por ejemplo, el limón que yo le agrego al té caliente. Yo lo colocaba en esta ollita, conchitas de naranja, canela y las ponía a hervir el vapor, pero solamente se me calentaba la parte de la cocina, solamente se me perfumaba, perdón, la parte de la cocina. En vez ahora yo compré este aromatizador, digamos este vaporizador eléctrico, que me vino con la fragancia y yo escogí la fragancia de cotón, es decir, algodón, que era la fragancia más suave que ellos tenían. Me encantó, me fascinó, quería algo muy así, que no se sintiera mucho el perfume, pero que le diera a la casa un toquecito, un aroma un poquito más, digamos, para esas temporadas de invierno, cuando no abrimos las ventanas mucho, pero sí un poquito, y entonces para dejar pasar, obviamente, en el aire, y entonces para cuando ya yo cierre las ventanas, colocar un poquito de perfume, ¿por qué no? O también después de cocinar. Aquí les estoy mostrando entonces el frasquito de vidrio donde viene esta fragancia de la marca Escape o Escape. Y basta solamente 10 ml de agua y 4 goticas de óleo perfumado. Allí entonces les estoy agregando el agua. Y allí me indica exactamente dónde está el límite. Hasta allí se puede llenar. Y entonces ahora sí procedí a colocar 4 goticas de este óleo fantástico que me encantó. Y que cuando lo termine, yo creo que no me voy a arriesgar a probar otra fragancia. Porque la verdad es que esta fragancia huele muy, 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 de verdad, bastante sabroso. Provoca estar, digamos, aquí en la casa. Entonces allí ya la estoy probando, la encendí y también me di cuenta que sirve también como lámpara, da un poquitico de luz. Dentro de poco ya se las enciendo. Allí vamos y tiene esa luz fija y también tiene el nivel de luces alternativas, ¿ok? Un poquito más altas, un poquito más bajas. Como ustedes quieran, ustedes la programan. Me encantó, estoy bastante contenta con esta comprita. La quería desde hace tiempo y bueno, ya la tengo. Y eso es todo. Perdón. Y entonces, bueno, y allí, si ustedes pueden ver cómo sale el vapor, allí les estoy mostrando cómo sale el vapor con el óleo perfumado. Y se tardó más o menos la sala en perfumarse más o menos aproximadamente como 15 minutos. Y bueno, entonces yo antes de irme en la mañana, yo mientras mi esposo está llevando a los hijos al colegio y después vuelve por mí, yo me voy adelantando un poquito de cositas aquí en la casa para que entonces cuando yo llegue en la hora de almuerzo, tenga solamente que preparar el almuerzo y terminar de arreglar la casa. Si en las tardes yo trabajo, que no fue el caso de este día, entonces normalmente yo solamente arreglo los cuartos y limpio los baños, ¿ok? En la noche cuando llego después del trabajo, entonces paso la aspirapólvora. Pero bueno, aquí aproveché que de verdad que era bastante temprano y aproveché de arreglarme en la cama con las cositas que ya yo había comprado, que les había mostrado ahora anteriormente. Y
Ya las había lavado y entonces dije, bueno, ahora sí. Aparte que estaba haciendo ya frito, había que cambiar, había que meter los edredones, las cobijas. Entonces, bueno, ahí me preparo poquito a poco, con calma. Esto normalmente, el cambio de sábanas, yo normalmente los hago el fin de semana. No era fin de semana, era el día martes, ¿ok? Es decir, el día de ayer para mí. Y entonces dije, bueno, tengo tiempo, lo hago. Y ahora les voy a mostrar más adelante cómo quedó entonces la cama con los edredones, en la cubierta y con los cojines que ya yo les había mostrado, ¿ok? Entonces, bueno, yo continúo allí y ya van a ver el efecto final. Para terminar, yo apliqué este perfumador de telas de la marca de Johnson's Glade y allí estoy aplicando un poquito de olor, ¿ok? Esta es la fragancia de cotone o de algodón. Y después me fui rapidito porque ya era tardísimo y Buenos días a todos. Hoy es miércoles 16 de octubre. Cumpleaños mi maravilloso y hermoso hijo pequeño. Estoy hablando bajito porque ayer le preparé una, digamos que es como un pancake para desayunar. A él le encanta mucho la torta, le fascina que yo le haga torta en la mañana para desayunarla con la leche. Perdónenme, pero la verdad es que me acabo apenas de levantar. Son las 6:30 de la mañana, pero tengo que rellenar el bizcocho porque ayer lo tuve que hacer a escondidas cuando él dormía, mientras los hijos y el esposo dormía. Me puse a hacer esta pequeña tortica. De todos modos, hoy en la noche vamos a tener la torta esa que le gusta a él, que se compra en la pastelería, y vamos a comer pizza. Pero como hoy trabajamos de tarde, mi esposo y yo, entonces lo vamos a hacer algo muy familiar, algo muy íntimo aquí en la casa, porque le preguntamos a él si quería que le lleváramos las pizzas y la torta al colegio. Pero él dijo que no, que quería estar con nosotros, que él quería estar aquí en la casa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahorita vamos a rellenar el bizcocho, ustedes me van a acompañar. Yo ya preparé la mesa, nada de especial, pero sí, como no lo hacemos todos los días. Esto sí es verdad. Todos los días no preparamos la mesa así y no desayunamos de esta manera, sino un poquito más sencillo, como cereal, como yogur. Como ustedes ya han visto los cornetos que yo les he mostrado. Y ustedes me van a acompañar. Vamos a calentar la leche. Voy a hacer el café. Y vamos entonces a rellenar la torta con un poquito de Nutella. Vamos. You hurt me, Several times,
It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, así quedó, así sencillita como le gusta a él para la mañana, pero yo la preparo sin Nutella o sin chocolate, porque en realidad esta no es la marca Nutella, esta es crema espalmable bigusto, o sea, es chocolate blanco y chocolate normal. Y entonces, claro, yo no utilicé todo esto, ya esto estaba empezado. Y así quedó. Ahora la vamos a colocar en la mesa y entonces vamos a hacer el café y la leche para sentarnos todos a comer, ¿ok? Ok, bueno, ya todo listo, ya la mesa preparada y aquí les estoy mostrando lo que normalmente nosotros desayunábamos, aparte del yogur, de repente el cereal con la leche. También están estas merendinas, que le llaman merendinas aquí. Son cornetos con chocolate o este fagotino con crema de manzana, que a mí, de verdad, en lo particular, me fascina. Tante auguri a te. ¿Te gusta, papi? Te hice la tortica que tanto te gusta. Aquí está la leche caliente. Gracias. Siéntate, pues. Y aquí está mi maravilloso hijo que cumple hoy 11 años. Estamos recién levantados, por eso estamos todos así. Y ahora sí, vamos a desayunar. Aquí llegó el otro hijo. Vamos a comenzar a desayunar. Solamente le fete biscotate, que ustedes saben que yo como casi todos los días, o eso, el yogur, y es porque estoy tomando, yo sufro de reflujo, y entonces me tengo que tomar el antiácido, porque si yo comienzo de nuevo, porque ya estaba, comiendo malísimo, comiéndome estas cosas, de verdad es que me hace daño y aparte de eso me da dolor en el colon. Y bueno, ahora me toca recoger todo esto, lavar todo, bañarme, hacerme una ducha y irme al curso. Mientras tanto, ya los hijos se están preparando, ellos se van primero, mi esposo los lleva primero porque entran a las 8 de la mañana y yo entro a las 8:30, igual que mi esposo. Así que recogemos aquí. Así que entonces me levanto, me pongo en
modalidad play, porque hay que empezar el día. Más tarde, de todos modos, les muestro la cena cuando lleguemos del trabajo, que será la pizza que vamos a pedir a domicilio y la torta que vamos a comprar en una pastelería que queda en una ciudad más pequeña que esta donde yo vivo, que se llama San Cataldo, que queda a 5 minutos de aquí. Yo les he hecho bastantes vlogs allí. ¿Dónde está el centro comercial El Casale? Que ustedes ya han visto, yo los he llevado. Y está esta pastelería fantástica. Y entonces la torta será de ricota, obviamente la ricota dulce, de crema de ricota dulce, porque al hijo le fascina ese gusto. Y entonces, bueno, nos vemos en un rato ya para la cena. Ok, entonces la cocina ya quedó limpiecita. Ay, estoy cansada. Y ahora yo me tengo que echar un bañito y me tengo que preparar porque tengo que ir al curso. Están viendo la torta del hijo. Se han dado la escrita. Muchas veces que echaron el problema con la escrita. Sí. No, no, se han dado. ¿Eso es verdad? Y ahora vamos a buscar la rostichería porque hoy vamos a cenar en la casa, como ya les había comentado esta mañana. Saludos, amor. Ya fuimos a buscar la torta y ahora vamos a buscar la rostichería y nos vamos corriendo a la casa para cenar. Bueno, y entonces les voy a mostrar lo que es la rostichería, aunque si yo quisiera hacerles un video dedicado a eso, la rostichería siciliana en este caso, y hablarles un poquito de cómo están preparadas. Bueno, estas son las pizzas, así que las pizzas ustedes, bueno, ya saben eso, pero quería mostrarles le arancine. Y estas son hechas con arroz, ¿ok? Están hechas con arroz y están hechas con arroz y están rellenas de carne molida, de piselli y salsa de pasta. Ahora yo les abro una y entonces les muestro. Y bueno, ahora sí, vamos a cenar. Si ustedes están comiendo, les deseo de verdad un buen, qué buen provecho si ustedes están comiendo. Take you out.
let the beat take you over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the I'll take you out.
Y bueno, aquí están todos los tipos de rosticherías, diversidades de pizzetas pequeñas, quiero decir, pedacitos de pizza. Aquí arriba están le arancine, que también depende de la forma, es el relleno que ellas tienen. Aquí están los calzones que me fascinan, que en Venezuela, en mi país, se llamaban cachitos. Y aquí todo lo que es dulce, bizcochos y todo para el desayuno. Aquí nos están envolviendo. Several times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still, I'm better with than without you. Oh, I